Hola a todos, seguimos con el segundo vídeo. Nada, refrescamos un poquito. Ahí veis que se me ha partido, como os auguré en el otro vídeo. Se me ha partido, pero no pasa nada. La verdad que la arcilla pega genial con lo que es el super glue. Y ahí lo estoy intentando pegar con el relleno que le hice. Y nada, vamos a proceder a hacerle una cruz de típica de farmacia. La verdad es que esta escultura yo la había pensado de una manera, pero al final es escultura. Te dicen cómo tienen que ser y siempre acaban un poco diferentes a lo que pienso, pero bueno. Está guay, creo que pues eso, que el proceso es lo que marca un poco cómo va a tener que ser y no lo que tú muchas veces crees. Ahí tengo ya la cruz y lo que voy a hacer es ponerle un reborde que sobresalga un poquito. Adjuntamos las dos partes. Y ahí lo que voy a hacer es hacerle una hendidura a la cruz. Para que se le vea volumen, porque como luego al final va a ir todo con resina, quiero que se quede igual. Y ahí vamos a pasar a hacerle los brazos. Y he cogido esa esponja rosita porque los voy a colocar sobre la esponja para que sequen y así no se quedan planos por el lado que están tocando a la superficie. Si los dejase así en la moqueta esta verde, se quedarían planos por un lado y no me interesa. Entonces ahí lo que hago es ir midiendo la longitud que debe tener el brazo, donde quiero que tenga el codo y tal. Y lo que sí que hago es meterlo bien en la manga, para que coja la forma interna de la manga y luego sea mucho más fácil adjuntarlo. Por un lado hago el brazo y por el otro la mano, que ahora la haré, y lo dejo juntito. Ahí le vuelvo a poner porque no ha querido pegarse, como veis. No pasa nada. Suavizamos un poco bordes con la esponja. Ahí me peleo para ver que se quede de pie. Y bueno, ahí veis los brazos, ahora después haré las manos. Y ahora lo que voy a hacer es pintar la plaquita de blanco, que esa es la plaquita que va, la de farmacéutico. Entonces para ir ya adelantando un poco, porque luego iba a utilizar la Cricut para ponerle los nombres y tal. Bueno, en fin, para ir adelantando trabajo, porque ahí ya me iba agobiando. Tenía una fecha de entrega y bueno. Ahí estamos haciendo pastillas, como podéis ver arriba a la derecha. Al final hice un montón más,
porque lo que quería era hacerle una montañita con pastillas y tal, ya que es farmacéutico. Ahí le hago un sobre, pero al final en el sobre ese no lo puse. Y ahora hacemos las manos. Que las manos, pues en fin, es algo que me cuesta, pero no pasa nada. Y ahí una vez hecha, adjuntamos, porque si no luego iba a ser imposible. Si uno hubiese secado antes que otro, malamente. Entonces nada, voy adjuntando. Veo el cartelón como es para pintarlo a mano. Y aquí vais a ver una cagada monumental, pero bueno. El fondo era así como grisáceo, no era blanco blanco, entonces pintamos el fondo de gris. Y lo que voy a hacer ahora, una vez seco el fondo, es ver cómo son las hojas de palmera, hacerle un boceto y sobre ese boceto empezar a pintar directamente. Ahí rectifico un poco la dirección y empezamos a pintar. La verdad que me quedó súper guay. Si no fuese por lo que va a ocurrir un poquito más adelante, que ahora vais a ver. Finalmente todo se solucionó, pero como os dije en el vídeo anterior sobre esta serie de vídeos, la verdad es que, bueno, en fin, supuso esto bastantes dificultades. Se me hizo a veces atragantar todo esto, pero bueno, al final salió. Ahí las tengo, me quedó súper guay, estaba hiper orgullosa de cómo me habían quedado. Pinto el fondo, pinto la trasera, pinto el rebordecito por dentro. Ahí voy a mirar dónde están las mitades para colocar el cartelón de hecho con Cricut. Y aquí viene momento épico, atención. Llego yo muy lista, guau, sí, mitad, genial. ¡Vamos a pegarlo! Ok, ok, ok. Ok. ¡Oh! ¡Genial! ¡Genial! Levanté toda la acrílica. Así que tuve que volver a empezar. Pero bueno. Adopté otra postura ante esto y ya está. Ahí estoy pintando la base. Estoy aprovechando las mismas mezclas que hice para el cartelón. Porque quería que tuviese los mismos colores, ya que son como los colores corporativos y tal. Ya como veis, arriba está ya la cruz pintada y con resina la parte superior. Nada, ahí pinto fondos. Ahí ya he pintado también las deportivas y le meto algún detallito con permanente negro. Y ahí vamos con la resina. ¿Cuál era mi estrategia? Pues hacer por partes. Spoiler, no salió bien. Ahí le hice como una serie de papelitos para metérselos en el bolsillo de la bata de farmacia. Entonces mi pretensión era enresinar la parte de arriba, como veis, que no cayera nada hacia abajo y que quedara todo maravilloso. No sucedió, ¿vale? Pero bueno, en fin. Ahí le estoy poniendo a mano cada una de las letras porque ya hemos aprendido que si lo ponemos con el transfer nos llevamos todo, entonces no interesa. Así que una a una, en fin, bueno. Currazo, currazo, ya os lo digo. Bien, ahí ya, ¿veis? Ya le metí resina a eso, entonces dije, uy, así no lo ensucio, tal. Bueno, en fin, tuve que rectificar un mogollón de veces, pero no pasa nada.
Ahí le pongo resina. Como veis, tapé también el brazo porque todavía no estaba pintado y no quería luego que quedase raro porque